expander el ministerio. But that you want it to be integrated. It's not, you don't want it to be just solely a Spanish ministry. Yo podía ver que tu corazón era de que no querías que fuera la iglesia o el ministerio fuera aislado, separado, sino que fuera, yo veía como tú querías que el ministerio se expandiera y fuera también de otros idiomas, de inglés y otros idiomas. And I saw that where you've been asking him to show you there's certain countries that in your spirit you've been called to and that you want to do international ministry. Y como yo, tú estabas buscando que tú, el ministerio se expandiera para otros países y fuera un ministerio internacional. And that he said that that is on the horizon, that he's heard your cries, he's opening up those doors, and that you'll be walking in those ministries. Y dice que el Señor ha escuchado tu oración, que Él ha visto tu corazón, que Él está, todo eso va a estar en el horizonte, está en el futuro, y que Él lo va a hacer así. Y yo sigo escuchando Sudamérica. Amén. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes. Amén, 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 amén. Well, just to piggyback on her word. Bueno, para hacer, continuar lo que ya el Señor estaba declarando a través de ella. When I drove up to the property, cuando yo manejé y llegué a esta propiedad, I could see and sense a blanket of God's anointing. Yo pude ver como el incienso de la unción de Dios aquí en este lugar. Y también en el vecindario, en la comunidad. And I could feel and sense the prayers. Y yo podía sentir como que la oración que de este lugar. That had gone on in this place. Que se ha subido a Dios de este lugar. And I wanted you to know. Y yo quiero que sepas. That I went to the back. Yo fui atrás. Esto es yo hablando. And there was a lady sitting there. Y había una señora allá atrás sentada. And I began to talk to her. Y empecé a hablar con esa señora. And she lives across the street. Y ella vive al frente, al cruzar la calle. And she said, "What a wonderful church." Y ella me dijo a mí, "¿Qué iglesia tan maravillosa?" And she said, "Can you find out for me?" ¿Qué, puedes preguntar por mí, por favor? Do they speak English too? ¿Que si también lo hacen en inglés? Because my son plays here at this church. Porque mi hijo toca aquí en esta iglesia. And I feel love at this church. Y yo siento amor en esta iglesia. And I would like to come to this church. Y yo me gustaría mucho venir a esta iglesia. Sunday service, right? Sunday service. Para la iglesia en domingo. So continue to pray. Pues so continúa orando. Continue to obey. Continúa obedeciendo. And expansion is inevitable. Y la expansión de esta iglesia es inevitable. The whole neighborhood is yours. El todo el vecindario, la comunidad es tuya. Amén. Woo-hoo. Praise the Lord. Gracias, Jesús. Dios me ha enseñado. God has shown me. Que no hay muchos pastores como tú. That there are not many pastors like you. Has hallado gracia ante sus ojos de Dios. I'm sorry. Has hallado gracias ante sus ojos de Dios. You have found much grace in the eyes of the Lord. Has escuchado su voz. You have heard his voice. Y él está muy agradecido, está alegre. And God is happy. Porque tú has dado palabra de verdad. Because you have released and declared word of truth. Y aunque tú no veas la semilla creciendo. Even though you might not see right away the seed growing. Tú la has plantado. It is you who have planted that seed. Tu corazón. Your heart. Está alineado con Dios. Is aligned with the heart of God. Y te exhorto. And I encourage you. Que sigas adelante. That keep on moving forward. Que sigue de acuerdo a lo que Dios te ha dado a hacer. And keep on walking and doing what God has sent you to do. Siendo obediente. And being obedient. Y muchas gracias. And thank you. Me has ayudado mucho también a mí. You have helped me a lot. Y mi mamá personalmente. And my mother personally. Muchas gracias. Thank you so much. Amen. Amen. Praise the Lord.
preguntarte algo. ¿Estás casado? ¿Eres casado? Perdón. ¿Usted tiene la respuesta? No prophesy wives and husbands in the prophetic. She's just asking. Okay, I just heard wife. Yo, I didn't hear anything more. Yo no escuché nada más. Yo nada más escuché esposa. That's why I asked. Y por eso pregunto. Okay. Y por eso pregunto. Nada más pregunto. Yo nada más quiero ser sabia y no hablar algo que no es de Dios. Por eso primero pregunto. Pero por eso fue, la primera cosa que escuché. Escuché la palabra esposa. Then he showed me children, many children around you. Y después luego vi muchos hijos alrededor de ti. He showed me Africa. Y me enseñó África. Then the next thing I saw is mountains. Y después vi montañas. I saw you in the mountains. Y vi, te vi en las montañas. And that's all that I saw. Y eso es todo lo que vi. Amen. Eso es todo lo que vi. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Bendito Dios. Oren por esa esposa que por ahí viene. Oren ustedes. Y el Señor me sigue diciendo, canta. Sing. Canta. Your song. Canta tu canción. Just sing. Solamente canta. Eso es todo. Canta. Eso es lo que dice. Él canta. He's singing. Pastor Moses. Pastor Moses. Tú tienes el corazón igual que el corazón de mi hijo Jesús. Él siempre me habla por imágenes, por símbolos, y eso vi un treasure chest, es como una caja donde se guardan los tesoros. Yeah. I always have to ask about the picture. Y siempre le pregunto qué significa eso que estoy viendo. And he said, y él dijo, treasures are yours. Los tesoros son tuyos para ti. I'm going to show you secret places and secret treasures that I only save for my special son. Y te voy a enseñar tesoros escondidos, tesoros guardados que los he guardado para ti, para mi hijo especial. He also said, "Do not fear." Pero también él me dijo, escuché decir que te le dijera, no tengas miedo. For where I lead you. Porque donde te voy a llevar. From the treasures of the kingdom, I will provide. Va para que encuentres los tesoros del reino, yo te voy a proveer. All your finances. Todas tus finanzas are going to be taken care of out of the treasury of Jesus. Dios se va a encargar de ellas, de el tesoro de Jesucristo, de Dios. Amén. Bendito Dios. Wow. Praise the Lord. Qué lindo Dios. Pastor Moses. Pastor Moisés. El Señor dice, tú eres un hombre detrás del corazón de Dios. Es un faro de luz. Es un centro de entrenamiento. Yo te tejí junto. Y yo le pregunté al Señor de eso y él me dijo, bueno, él va a saber lo que yo le hablo. Muchos van a ver y temer a Dios. Y van a venir a este lugar y van a decir, surely the Lord is here. Van a decir, según Dios está aquí en este lugar. Amén. Bendito Dios. Praise the Lord. Right. Praise the Lord. All right, we out of time, but this is what we're going to do. Se nos acabó el tiempo, pero eso es lo que vamos a hacer. Everybody who had their first of all, before we all leave, I want to take a group picture. So don't leave before we take a group. Antes de nosotros irnos de aquí, por favor, no se me vayan porque vamos a tomar una foto de todo el grupo juntos. Everybody who had somebody that was illuminated to them. Todo el mundo que el Señor le mostró y le iluminó. La otra persona para profetizarle. Don't you illuminate.
illumination person and release that word. Vayan ahora mismo donde la persona que Dios iluminó y dele la palabra rapidito. Wait a minute. If they're Spanish, you're gonna have to have an interpreter. So you're gonna need. So si la persona no habla su idioma, va a necesitar interpretación. So Liz puede traducir. Who do you have? Y yo puedo traducir. ¿Quién más puede traducir? You have two. Amen. Ellas pueden Hispanic traducir. People, Hispanic brothers and sisters. And okay. La señora de azul, ella tiene palabra para come, ti. All the people who have words for the El Shaddai or some of our Hispanic brethren, she'll translate. Mama, come help. Venga para acá, Liz, tú puedes traducir. ¿Quién más? La hermana Angela, okay. También puede traducir. Okay, so we have three translators for them. Woo-hoo. The rest of you, go to your. How many have words? You got your person that was illuminated. Palabra que le traduzcan, venga para acá y con la persona que usted le va a traducir. O si no, entonces vaya donde la otra persona que el Señor le iluminó y dé la palabra. Who did everybody get their illumination person? Todo el mundo escogió, el Señor le iluminó una persona, le mostró una persona. If they're Hispanic, go to them now and release that word. Bueno, si hablan su mismo idioma, pues okay. Vaya donde esa persona ahora mismo, dale. Did you get your illumination person? You got him? Who else? La persona que el Señor iluminó. ¿Quién más? Who was your illumination person? Okay, you go get her right amiga? Now. Who was yours? Okay, vaya donde esta. Okay, ah. Who else? ¿Y la suya? ¿Quién? All right. ¿Quién más? Okay, she speaks, she's doing English. You translate for her? Who was your illumination person? You got him up here? Oh, that's her. All right, so translators, help them. Help these other people get their illumination people. Oh, you had yours already. Okay. Yes, hurry up, get them. Release that word to them. Who you got? You got them already? Okay.